Simán Tafre Tzadik Aleph, 6 Aleph. Después de Shub yo voy a mandarle. Dice, Dine Ketibata Megilá Betfirata. ¿Cómo se escribe y se cose la Megilá? En Kotrima Megilá el Abedió. La Megilá se escribe solamente con tinta como la del Sefer Torah. Sí. A la Gvil. Tiene que ser sobre pergamino. Como el Sefer Torah. Pero Gvil es un pergamino que es completo la piel del animal, sin partirla. Y si no, o a la Klaf, también se puede sobre el pergamino, que es el Klaf. O sea, el Hatchi, la primera opción, ¿cuál es? El Gvil. Que Sefer Torah, igual como un Sefer Torah. De un que te va a beber a partir un cantantón. Si la escribió con agua de... Apatzim son las ayagas o las ukankantom, es kasher. Que una persona que escribió la Megilá de color rosado, o de color amarillo, o de color verde o azul, no sirve, es su lado. Tiene que ser la tinta de qué color? Negra. Las letras tienen que ser negras. Utsrihas sirtut que toratzma, hay que hacerle sirtut. ¿Qué es sirtut? Las líneas esas transparentes que uno ve en la Megilá, tienen que tenerlo. No hace falta procesar la piel. Leshem Megilá, Dishomrim Sharih Budishma. Y quien dice que sí es necesario hacerlo, Leshem Kedushat Megilá. Pero dice, hay dos tintas, perdón, hay tinta con agua, sí, que se llama dye, sí, no, es una tinta especial para la Megilá. Pero tiene que ser negro o negro. Gris. Tiene que ser negro. Haitá que tú vas a laniar o al or Shenomubá. Si estaba escrito una Megilá sobre papel o sobre cuero que no está procesado. O si la escribió un goy, escribió la Megilá, o apicoros, o que la escribió un apicoros, pesula. Y tiene la salahot de la Megilá, es como Sefer Torah para salahot, por ejemplo, de Kefvil, que tiene que ser cada letra rodeada de pergamino. De Jautrot, Jetin, Betiatein, Bekufin, Mejol Gufot, Aotib, Betulatam, Jasev, Betulot. Todas las letras, las salahot de las letras, esas son las salahot de qué? Igual como Sefer Torah y el Tefilín. De Gam Tzadik Lekotva Minaktav, dice página 314. Gam Tzadik Lekotva Minaktav, hay que leerla, hay que escribirla de otra Megilá escrita, es la mitzvot. Ulotzi kol teva mi piu kol shetevena. Antes de escribirla, cada palabra hay que sacarla de la boca. Igual como un Sefer Torah. Veosim kol perashotea setumot, ima sem petuchot pesula. Bediabad en ifsol Megilá mishum chasebo literot, drogala mishum mitvao sepetut yod, kishera. Gracias. Dice, si le falta una letra o le sobra, bediabad es kasher. Utsriha amud besofá. La Megilá, al final de la Megilá, tiene que tener un palo. Un palo de madera. De halak veroshá que le exabó. Y al principio, no es como el Sefer Torah, que tiene dos palos. El Sefer Torah, ¿cómo es? Son un dos. Palo de un lado a otro. La Megilá, uno central. ¿Dónde está el palo? Al final. Sí. Y al principio, tiene que tener pergamino vacío blanco para rodear todo lo que es el de la Megilá. Así lo tengo. Para que, claro, sobre el palo no rodee de Sefer, sino sobre el pergamino. ¿No? El palo, blanco, completo, y después comienza. No. Ah, no es así. Palo al final, está toda la Megilá, sí. Y después cuando enrolla toda la Megilá sobre el palo, tiene que tener lo suficiente pergamino blanco para rodear otra vez que todo lo que hay letras. Tanto al final como al principio. Nada más al principio. Es decir, que al final la Megilá termina y se enrolla sobre el palo. Sí, la Megilá se enrolla sobre el palo. Pues ¿no? Hay uno solo, igualmente, no hay dos. Igual, y al principio tiene que tener blanco. Dice, hay quien dice que hay que hacerle coronitas. Hay quien dice que no necesita. Benagula y Tagaz acostumbra a hacerle qué? Hacerle esas coronas. Hacer de Bneaman, ser el Kotón Meshkeshira. Los 10 hijos de Amán hay que escribirlos como una canción. ¿Qué es la canción? Que son. Va, 5 y 5. Muy bien. De un lado los nombres, de otro de Bet. Dice, pero que. Veloquisha Shirot Shehalak al Bektav. En la mañana Halak al Bektav y uno saca en Psula. Pero no es como las demás canciones. Por ejemplo, las demás canciones, la de Adeshir Moshe o la de Azinu, están escritas como ladrillos. Pero aquí no como ladrillos, sino como uno sobre el otro. ¿Qué significa ladrillos? Los ladrillos son, ponen dos, y el de abajo está entre los dos de arriba. Todas las demás Shirot son así. Escritura, escritura, y en la siguiente línea la escritura está en el espacio. Y así como ladrillos. En cambio, esta es aquí de un lado todas, o sea... uno sobre otro. En la primera línea pone una palabra del lado derecho, otra del lado izquierdo. La siguiente línea, justo las mismas palabras, abajo de las anteriores. Y no como que, no como las demás Shirot. Si no lo hizo así, es Pasula Megilá. ¿Cuál es la razón de eso, Rob? Es para que se vea que es algo distinto. Por eso todas Shirot.
no sí, una canción, ¿no? Okay. Eso, que sea algo, algo diferente, pero se le hace como que algo que llame la atención. Dice el... dice el Shulchan Aruch Saif Dalet, Sarich le'arich bevav de Vaizata. La vav de Vaizata hay que alargarla mucho. ¿Qué significa alargar la vav de Vaizata? El Parnas, ¿no tiene libro el Parnas? Entre el libro, entonces. Como la Megilá. Él es un buen oyente. No, este simán creo que lo salteamos porque es de la Megilá. Igual el Parnas tiene que ser los primeros que están en el Shur. Dice el Shuharu, Sarich le'arich bevav de Vaizata. Hay que alargar la vav de Vaizata. ¿Qué significa alargar la vav de Vaizata? Hay dos explicaciones. Una dice alargarla muy bien, cuando la leen. Dicen Vaizata. Y hay quien dice, no, en la escritura tiene que ser más larga. Y entonces hacemos las dos cosas. ¿Por qué tiene que ser más larga? Porque la vava, para decir que los colgaron todos juntos. Que se hace más grande la vava. Sí, más grande que, las, otra, que las otras letras. Dice, tiene que estar escrito al principio de la página de esa Megilá, ish, hameshmut ish, al principio de la página, y la palabra ve'et al final. Si una persona cosió la Megilá con hilo de lino, es pasul. ¿Con qué hay que coserlo? Muy bien, tiene que estar cosido con los tendones. Y metil bachelachá jute gidim kshirao. Y bachelachá jute gidim kshirao. Mi preche, pero pues si me chenin serech la tilde juda, me hace shevet filo de rosha, me shevet de sofá, me shevet de mitzaita, tfira ajad, bejele krevi, mitzadel, tira ajad, bejele krevi, mitzadel ajero. Hay que coserla bien entre una pergamino y otro. Dice el hilo específicamente, si lo cosó con algodón o con nylon, nada, con tiene que ser con... No dice cualquier otra cosa. Sí, porque normalmente los hilos eran de lino. O sea, los hilos hacían de eso, las telas hacían de lana, pero los hilos hacían de lino. Pero cualquier otra es pasul. Aunque el Ramá trae que es mejor coserlo con lino que no coserlo. Pero en verdad la halajá hay que cuidarse de hacerlo con tendones. Hay que dejar, cuando uno hace dos pergaminos, como lo van a coser, tiene que dejar espacio. Pero cuando se cosan, que no queden letras pegadas, que quede un poquito de espacio. Por eso hay que dejar espacio, con un poquito dice, es suficiente. Una persona tiene un pergamino de todos los que tuvimos. ¿Qué significa todos los que tuvimos? Tiene ahí escrito Shira Shirim, Eja, Kohelet, Megilat Esther, Ruth, tiene también Teilim, Mishle y Yob. ¿Cómo tiene todo eso, señor Jacob? Lo tiene todo en pergamino, escrito como un Sefer Torah. Todos los que tuvimos mismos, juntos. ¿Puede leer la Megilat Esther de ahí o no? En el mismo, en uno solo. En uno solo. Más grande que un Sefer Torah, ¿no? Sí. Entonces, si está escrito todos juntos, o puede ser todos juntos, o tres juntos, o cuatro juntos, pero si está escrita la Megilá entre otros libros de Ketuvim, no está escrita sola en un pergamino, ¿cuál se tiene ese caso? Dice Shulchan Aruch, no sirve. Si en público no se puede leer con eso, a menos de que la, vamos a decir, tiene Shira Shirim, Ruth y Esther. Que Shira Shirim y Ruth está en el pergamino más cortito, y el de Megilá de Esther está en el pergamino más largo, que se identifica... Que se identifica que la Megilá de Esther tiene que ser que sea especial. Si no está así, en público no se puede leer con esa Megilá. Pero en privado, una persona que está en su casa particular puede leer a Filu que está entre los demás pergaminos. ¿Por qué? Porque la idea de la Megilá tiene que ser que esté toda qué, todas juntas. ¿Cómo? Si es así, para que lo pongan en ese pergamino en la Megilá de Esther. Porque lo hacen para leer Stam, para leer el Shira Shirim ahí, para leer otras cosas. Para tener ese tuyo. Sí, porque lo hacían ellos para tenerlo en su casa, quieren tenerlos todo el Tanaj. ¿Para qué uno tiene un Tilim en la casa? También tenía eso en la casa, tenía escrito. Mejor, pero ¿se ha ido a jugar con eso? No, ¿por qué no? Porque no se nota
que lo está leyendo para Pirsumanes. Si parece el que está leyendo una... Está estudiando Torah. No parece que está que... No, que está haciendo algo aquí, entre... Sí, pero cuando lo ven leyendo de un libro de que tiene ahí muchos que tuvim, se nos parece que está estudiando Torah. No parece como si fuera que está haciendo algo para Pirsumanes igual. ¿Por qué tiene que tener palo en la Megilá? Para que se llame Megilá. ¿Ah? ¿Qué si, es la traducción? Ya sin el palo viene, ya, solo Megilá, todo, no tiene palito de madera. ¿Qué es la traducción de la palabra Megilá? Una carta. Rollo, ¿no, Juan? Los rollos no tienen palo. Pero no es rollo, por eso. La Megilá es el rollo con el palo como que algo para leer. Entonces, sin el palo no se llama Megilá. Y por eso dijimos que sin el palo no es cachero. Aunque dijimos que según el Maharil, el que hacía, él no le hacía palo a su Megilá. ¿Y entonces? Nada. Pero el Shulchan Aruj dijimos que dice que hay que poner palo y por eso... Un palo central. Porque cada uno tenga. Sí. Porque los esferas en la Megilá no le pone palo, entonces uno tiene que buscar el palo. Dice el Shulchan Aruj, Megilá Shinekuda, una persona tiene la Megilá con puntitos. Le puso la Megilá todo puntito y también, así no tiene que prepararla, lee directamente de ahí. ¿Cuál es el din? Kasher. Vejenim kataba daf erishon bajot biutin. ¿Qué hizo? En la primera, en pergamino de la Megilá, le puso al principio, le puso todas las verajot de la Megilá, todo. O piutim y cosas, también en anexia de Bekaj. No se hace pasul por lo que le agregaron. Ahora, todo esto es, si ya está. ¿Pero qué significa? Lejatjila no hay que hacerlo, pero si alguien no sabe leer sin puntitos, a su lejatjila puede poner los puntitos, que mejor eso de qué. De no leerlo del todo. Está buenísimo hacer los puntitos, claro. Sí, ya uno podría leer tranquilo, ¿no? No, yo puedo leer tranquilo. ¿Por qué no? Porque me cuesta, pero me ayuda muchísimo. Pero ayuda muchísimo a que no sabe. Hasta tiene los también, puede leer como está bien. Pero cuesta mucho que no sabe, pero los puntitos ayudan. Por eso, es verdad, va a ayudar mucho eso. Yo tengo una Megilá así escrita así, ¿no? Raro. ¿Qué pergamino? Sí. ¿Con palo? Sí, justo lo compré, yo la llevé para ver el tamaño. Pero la pregunta es... Yo leo mejor de un Humash que el pergamino. Yo estoy escuchando y lo sé seguir, pero el Humash... ¿Prefiere de un Humash? No es que prefiera, yo prefiero la mirada porque es grande, se ve bien, pero el Humash tiene los puntos y uno puede... Lea del Humash. Y la Megilá se la da a su hijo. Es mejor leer del Humash que... Porque la idea de seguirlo es que si uno no escucha una palabra, que lo pueda leer. ¿Para usted qué va a ser más fácil si no escucha una palabra? No, yo lo que voy a explicar. Si de repente, porque hicieron ruido, no escucha una palabra, ¿qué se le hace más fácil? ¿Es la del Humash o de la Megilá? Pero por otro lado, la Megilá es una ventaja, que uno cuando lee de ahí, no está leyendo igual como el Baal Corea. Pero no lo está leyendo, está escuchando y está siguiendo. No, pero cuando va a leer una palabra, cuando la está leyendo más como el Baal Corea. Es la ventaja que tiene. En verdad, si uno no va a leer, se pierde o alguien. ¿Por qué la gente hace tanto énfasis en comprar la Megilá? Porque necesitan, de repente quieren leerlo para ellos. Por ejemplo, hay muchas personas que le escuchan en la sinagoga y después van a su casa y a su esposa le leen. Yo digo que la gente que no va, que se preocupa con una Megilá para escucharlo y seguirlo con la Megilá de pergamino. Es Ulay porque siempre no escucha muchas palabras, puede ser. O lo normalmente es para tenerla por si necesita leérsela a alguien que siempre tenga. Pero la mujer está obligada también, ¿no? La mujer tiene obligación. Hasta que venga con el marido. Pero justo dio a luz un día antes de Purim. Oh, entonces. El esposo va a leerle ahí en la clínica de Megilá. ¿Mejor o no? Así está. Porque, ¿cómo la va a traer ahí con el bebé, con todo? Es difícil. Por eso el esposo sí. Se la puede leer. Claro. Entonces, ellos compran una Megilá y así la tienen siempre en su casa y así puede leerla en su casa, leerla para ella. Dice Saif Yud: Imen Megilá Keshera. ¿Qué pasa si uno no tiene Megilá Keshera? ¿Qué tiene que hacer? La puede leer del Humash, pero sin Berajá. ¿Por qué? Por lo menos que la lea, por lo menos que... No, pero es mejor que nada para que no se olviden de lo que es la Megilá. O sea, que no se olviden de que existe la Megilá. Una persona robó una Megilá y la leyó. ¿Sale de Jehová o no sale de Jehová? Salió de Jehová. La Megilá está robada. Salió de Jehová. No, el problema que tiene problema. Él robó, él sabe que está robado. Pero ¿qué está él? Lo leyó, salió de Jehová. No.
No hay lógica en esto. Él robó a propósito y sabe que la luz. Escucha la luz. La hizo pecado. Pero no tiene que ver con creer. De algo robado. ¿Cómo va a ser de él? No hay lógica. Si lo leyó, escucha ahorita. ¿Salió? ¿Sale de Jehová o no sale? Dice el Shuharu. Im Karab Gila, si una persona leyó la Megilá. No, pero robada. Con, dice Shoharuch, Im Karab Gila Gizula. Si una persona leyó la Megilá de una Megilá que la robaron. Que él mismo lo robó. Yatsá. Salió Yatsá. Yatsá. Dice que Yatsá. No hay lógica acá. No hay lógica acá. Ya lo dijo. Ese. Muy bien. Eso vamos a explicar. Antemano uno sabe que robó y salió. Ese estaba borracho quien escribió esto. Estaba borracho. ¿Cómo puede decir una cosa? Todavía le dice al ladrón, vete a robar. Pero yo salió. Ay, no, está loco. El pecado será otra cosa. Perdóname, ese rabino que escribió, ese es un loco. Escuchen bien lo que pasó. Dice. Esto es la verajá, no puede decir verajá sobre eso, porque no se puede decir verajá sobre una águila robada. Por eso. Y a propósito. No nada más eso, también le jatejilá le decimos que no puede leer con esa meguila. Solamente bediabad, si ya lo leyó. Ahorita, aquí el señor Israel, ustedes lo vieron así que se puso muy nervioso así. Le voy a explicar por qué se puso nervioso él. Él piensa que robado es que alguien fue con una pistola. No, es atraco. Robar es que yo voy al almacén, lo saco y no lo pago. No es eso, no fue así. ¿Cómo fue? Era un señor en la sinagoga. Muy bien, encontró en la sinagoga la megilá de otro y se la agarró sin permiso para leerla. Eso no es robo, ese préstamo. Yo veo acá, entonces. Momento, yo estoy regresando a Israel. Eso se llama un hurto, hurto. Su carro allá afuera, yo desde la EcoSport, yo la agarro, la prendo, me la llevo. ¿Es robo o no es robo? Ese llevar el carro sin permiso. Eso no es robo. No es un hurto. No. ¿Escuchaste? Yo acá. Pero escucha bien. Hay una diferencia. Ese no se. Perdóname. Con todo que tu respeto. Para mí, ahora él, fíjate, ahorita está corrigiendo, ¿por qué me puse no bravo? No estoy corrigiendo, voy a explicar ahorita. Si yo voy a un almacén y lo llevo, no robando con pistola, no. Yo agarro una megilá. Es hurto, eso se llama hurto. Hurto, está bien, peor que robar. Y voy a decir Berkat Hashem. Y voy a decir todavía para acá. Estamos hablando de aquí. La agarró prestada. Es doble o triple. La agarró de aquí y la devolvió. Entonces, vamos a aclararlo. Una meguila robada. ¿Qué significa? ¿Tanto se la robaron con pistola o sin pistola? Llevarla sin permiso. La robaron pistolas con pistola o sin pistola. La robaron de una tienda o de una sofer. O la robaron de la sinagoga. Cualquier caso, salió y dejó. Ahí está. En cualquier caso. Ahorita. Sin verajas. Ahorita, pero. Ya va, y no hay ningún rabino no salió contra esto. No hay contra. Deja que termine. Ahora, en cualquier caso, salió de Jehová de la Megilá, pero no puede leerlo Lejatjila y también no puede decir verajá. Pero hay un caso que hay quien dice que fue Lejatjila. Una persona llegó a la sinagoga a las 5 de la tarde en Purim y no leyó la Megilá. Está buscando una Megilá para leer y encuentra una Megilá ahí. No la quiere robar, él la quiere agarrar para leer y devolverla. Está permitido. Ahora, en ese caso, él asume que el dueño seguro quiere que haga mitzvot con su megilá. Ahí no lo robó. Déjale la megilá. Eso no, no. Que la devuelve la foto. Con cuidado. Eso no es robo, repito. Eso no es robo. Entonces, ¿quién inventó esa palabra robo? En ese caso. Se puede a filo leer con verajá. Claro, mira, rabino. Ahí no se llama robo. Perdóname. Eso no se llama robado. ¿Qué se llama? Que nija el inis. La persona le gusta hacer mitzvot con su dinero. Correcto. Y por ejemplo, aquí a él le gusta que usen su tefilín para que la gente se lo ponga. ¿Ah? También a aquí. Todo el mundo le gusta eso. A mí, ¿cuánto? No, era como tres. Muy bien. Por eso el Shevet Alevi dice que lejatjila no hay que hacerlo así. Que le jatjila, ¿no? Pero rabino, no me llevaron de mi tefilín varias veces a rezar y le dije, ojalá, bueno, pero últimamente ya no me tocan, últimamente no lo llevan, fíjate. No, nadie no me pide permiso. Pero aquí como tú no ves que yo salgo y dejo tefilín afuera. Como dijo el señor Moshe, vengo aquí temprano y no lo consigo allá. Como dijo aquí, hay muchas personas que sí se cuidan de la megilá y por eso hay que tener cuidado de pedir permiso, porque la megilá es más grave. Que muchos, por cuanto que es pergamino, claro, tienen miedo que se rompa o algo, y por eso hay que tener cuidado
de no agarrarla sin permiso. Acuérdate, Megilá, el que lea la Megilá, me voy a refanear a Shinoshe Berajot. Si dice antes tres Berajot, al Mikra Megilá, Shazan Isim y Shechian. Uno solamente. No. Y en el día, en Nueva Arej, no José Berajot, Shechian, dice Shechian. Solamente los primeros dos. Pero dice el Ramá que ellos acostumbran que también en el día dicen Shechian. Ya lo dijo la noche. Así acostumbran los Shechianazim. Los Sefaradim nada más en la noche. La noche, ¿no? Nada más el Shechian en la noche y el día, ¿cuántas Berajot? Dos. Los Ashkenazim dicen en la noche tres y en el día tres. Claro, ya es que mucha gente. Ya está. Uno puede decir la Berajá y otro puede leer Ulajarea. Después de la Megilá se dice la Berajá, Levarej, Arabe, Tribenu. Y lo Berej, lo Lefaneo, Ulajarea. O sea, ¿qué pasa a una persona que no leyó, no dijo las Berajot? Ni antes ni después. Y leyó la Megilá. En ese caso, sale y de Jehová, Benagulo, Mar, Balaila, Asherení, Avaló, Ayom, Ben, Levarej, Lajarea, Betzibur. Dice la Berajá que se dice. Después de la Megilá se dice únicamente con Miñán. Pero si no hay Miñán, no se dice la Berajá después, se dice solamente la Berajá de antes de la Megilá. Ahora, estas Berajot que se puede decir todas las veces que sea necesario, siempre y cuando haya alguien que no ha escuchado la Megilá. Significa, si no hay la Megilá en la sinagoga, y joran tres Berajot. Después el Baal Koré va a ir a alguien que está en su casa, una mujer que dio a luz, no una mujer, una familia que están ahí que no pueden salir, no sé qué, y si quiere leer, otra vez puede decir las tres Berajot. ¿Por qué? Por cuanto que para ellos es nuevo. O sea, siempre tiene que fijarse. A la esposa no. Para la mujer se lee sin Berajot. ¿Por qué? Porque la mujer ahí. La mujer tiene un safek que ella no tiene obligación de leer la Megilá, nada más tiene obligación de escucharla. Entonces, ¿cómo decir la Berajá al Mikra Megilá si su obligación que es escuchar la Megilá? Por eso vamos a ver más adelante que uno se acostumbra a decir que la mujer dice la Berajá lishmua Megilá. Porque si hay un hombre intermedio, sí, pero es en caso raro. Si hay un hombre, es que ella escuche, no que lea. Si hay un hombre y su mujer, ahí seguro que sí. Ahí seguro que sí. Dice el milagro. Por eso, pero su obligación no es leer, su obligación es escuchar. Ajá. Pues por eso, algunos acostumbran a decir la Berajá, algunos acostumbran a decir a Mikra Megilá, dice la Berajá, algunos no dicen, algunos dicen Lishmoa Megilá.